Hola, soy Floribé de Creaciones Ángel. Haremos una botella para un matrimonio. Necesitaremos una botella vacía. Yo le quité las etiquetas y la pinté con un aerosol de color plata. Utilizaré una cinta de 1 centímetro de ancho, pero pueden ustedes usar la cinta deseada. Y la pegaremos como lo indico en el video. Pegaré la cinta solo con la otra cinta sin pegarla a la botella. Pegaremos de nuevo solo con la orillita para unir las cintas sin poner pegamento en la botella, como lo indico en el video. Recuerda tener mucho cuidado de no quemarte. Así podremos ir sacándolo para cortar y nos quede mejor la pieza. Seguiré pegando la cinta hasta obtener el ancho deseado, sin pegar a la botella. Te invito a buscarme en Facebook y en Instagram como Creaciones Ángel. Cuando tenemos ya el ancho deseado, lo sacamos y nos aseguramos de que esté bien pegado por todos lados. Tomé una hoja de cartón y corté una tira de 16 centímetros. Y la pegué a la cinta para así poder ir formando la parte de abajo del vestido. Listo, así nos queda. Lo sacaremos para ver cómo nos va quedando. Yo le puse atrás un pedacito de cinta para asegurar los pegues del cartón y quede más seguro. Luego cogí un pedacito de malín de 8 centímetros y con la ayuda de una aguja lo cosí para que me quedara un vuelito. Y así mismo hice otro y lo coloqué para hacer nuestro vestidito. Con la cinta tapé donde está la pega del malín para que se vea más delicada la pieza. Me gustaría que te suscribieras a mi canal y también compartieras mis videos para así poder crecer cada día más. Le coloqué luego un encaje voladito para que nuestra falda del vestido se vea más bonita. También puse un pedazo de encaje en el cuello. Le pegaré 3 perlitas al vestido para que parezca que son los botones. De esta forma nos queda el vestido de nuestra botella. Cortaremos un círculo como lo indico en el video. Es para formar el sombrerito de nuestra botella. Cortamos 2 piezas iguales y las pegamos. Una tirita también de 1 centímetro de ancho por 5 centímetros de largo.
Borraremos los círculos con la cinta y ponemos el tapón de corcho para poder poner en la botella, como les indico en el video. Pedacitos de malín al que coseremos para formar el velo de novia. De esta forma lo pegaremos al sombrerito. Yo le agregué una florcita para decorarlo. De esta forma nos queda nuestro sombrerito para la botella. Así nos queda nuestro vestido. Recuerden que es un vestido que se puede quitar y poner a otra botella. Recuerda dar dedito arriba y compartir el video. Todo lo que puedes imaginar lo puedes crear. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.